Divino Antonio, precioso, suplícale al Dios inmenso que por su gracia divina alumbre mi entendimiento, para que mi lengua refiera el milagro que en el huerto obraste de edad de 8 años. De este niño fue criado con mucho temor de Dios, de sus padres estimado y del mundo admiración. Fue caritativo y perseguidor de todo enemigo con mucho rigor. Su padre era un caballero cristiano honrado y prudente, que mantenía su casa con el sudor de su frente, y tenía un huerto en donde cogía cosecha y su fruto que el tiempo traía. Por la mañana un domingo, como siempre acostumbraba, se marchó su padre a misa, cosa que nunca olvidaba, y le dijo Antonio: ven aquí, hijo amado, escucha que tengo que darte un recado. Mientras que yo estoy en misa, gran cuidado has de tener, mira que los pajaritos todo lo echan a perder. Entran en el huerto, comen el sembrado, por eso te digo que tengas cuidado. Cuando se ausentó su padre, a la iglesia se marchó, Antonio quedó cuidando, a los pájaros llamó. Vení pajaritos, dejad el sembrado, que mi padre ha dicho que tenga cuidado. Para que mejor yo pueda cumplir con mi obligación, voy a encerraros a todos dentro de esta habitación. A los pajaritos entrar les mandaba, y ellos muy humildes en el cuarto entraban. Por aquellas cercanías ningún pájaro quedó, porque todos acudieron como Antonio les mandó. Lleno de alegría San Antonio estaba, y los pajaritos alegres cantaban. Al venir su padre luego les mandó a todos callar. Llegó su padre a la puerta y comenzó a preguntar: dime, hijo amado, ¿qué tal Antoñito? ¿Has cuidado bien de los pajaritos? El niño le contestó: padre, no tengas cuidado, que para que no hagan mal, todos los tengo enterrados. El padre que vio milagro tan grande, al señor obispo trató de avisarle. Acudió el señor obispo con grande acompañamiento, quedando todos confusos al ver tan grande portento. Abrieron ventanas, puertas a la par, por ver si las aves se quieren marchar. Antonio les dijo a todos: señores, nadie se agravie, los pájaros no se marchan hasta que yo se lo mande. Se puso en la puerta y les dijo así: vaya pajaritos, ya podéis salir. Salgan cigüeñas por orden, águilas, grullas y cortas, gavilanes y abutarda, le chuta mucho el obraja. Salgan las urracas, tórtolas, perdices, palomas, gorriones y las codornices. Salga el coco y el milano, burla, pastor y andarríos, canarios y ruiseñores, tordos, ruiseñor y mirlo. Salgan berberones y las calderillas y las cobujadas y las golondrinas. Al instante que salieron, toda juntita se ponen, escuchando a San Antonio para ver lo que dispone. Antonio les dijo: no entréis en sembrado, marcha por los montes muy enamorado. Al tiempo de alzar el vuelo, cantan juntos.
grandiosidad, en fuente de la caridad, depósito de bondades, Padre de inmensa piedad.